Buenas noches, bienvenidos a la transmisión en vivo de Melavinil, soy Marlon Ramírez y hoy vamos a tener una pequeña capacitación sobre lo que son los pisos conductivos. Les comento, la electricidad es un tema el que se debe prestar una, una atención especial debido a su alto riesgo, primero porque puede ocasionar afecciones físicas y segundo por los daños que puede causar a nuestra estructura de objetos. Eh, materiales que son sensibles por eso que no se recomienda dejar en lado nuestra protección y es que las áreas críticas de los hospitales no deben utilizar pisos de cual normas que rigen y evalúan su funcionamiento y exigen productos de alta tecnología y resistentes y antisépticos chicos les comento que pueden hacer cualquier comentario pueden poner cualquier consulta sobre pisos vinílicos estamos para atenderlos a cualquier consulta que puedan tener por favor bueno les comento contribuyen al buen funcionamiento, que ayudan a la salud y protección de los pacientes médicos, enfermeros y demás personas de salud. Por eso los pisos conductivos se vuelven un gran aliado y que son componentes que facilitan la conducción de cargas electrostáticas, minimizan posibles arcos eléctricos que pueden iniciar explosiones, producir un mal funcionamiento del equipo y crear molestias en usuarios y personal médico, brindando así protección a los pacientes en cualquier tipo de, in de intervención. Bueno, esta es más que nada un preámbulo de lo que son los pisos conductivos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Estos pisos conductivos se utilizan en el sector de salud. Gracias a sus componentes no solo atraen las cargas eléctricas para enrutarlas lejos del personal o equipos electrónicos sensibles, sino que también previenen la formación de gérmenes y bacterias ya que facilitan la asexia en las áreas del, áreas delicadas, ¿no? En lo que son clínicas, hospitales, estamos hablando en este momento. Los pisos conductivos están diseñados para ser aplicados sobre superficies de concreto, sobre un piso pulido, porque funcionan como una capa protectora del piso con propiedades de control estático. Mejora la resistencia y reviste con acabado estático. Vamos a hablar un poco de las características de los pisos conductivos. Los pisos conductivos son pisos de alto tránsito, pisos lavables, cuentan con un formato de 2 mm de espesor. Por 2 metros de ancho, en algunos casos vienen 20 metros de largo, en algunos casos vienen 23 metros de largo. O sea, 40 o 46 metros cuadrados por rollo, ¿no? dependiendo de la marca. Manejamos acá en Melavini distintas marcas. ¿no? Eh, son resistentes químicos, son resistentes al fuego, evitan derrapes de las ruedas de los equipos médicos. Eh, los, equi los, los, los pisos conductivos se aplican en quirófanos, salas de operaciones, salas de rayos X, laboratorios. Eh, clínicos, salas de imágenes por resonancia magnética, en salas de tomografías, salas de neonatalgia, data centers y salas de servidores, no, y ambientes donde se necesite controlar la estática. Eh, ¿de ¿Qué más podemos hablar? Vamos a ver qué más chicos hablamos. Bueno, vamos a ver equipos que dejarán allá. Nos preguntan cuáles son los beneficios de los pisos conductivos. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, los pisos, ¿por, qué pisos, ¿Por qué estos pisos son realmente importantes y cómo protegen de las descargas eléctricas? Los pisos conductivos benefician para nuestra salud porque gracias a sus componentes facilitan la conducción de las cargas eléctricas que pueden ocasionar daños a la salud en el momento de una intervención quirúrgica. Nos protege cuando nos realizamos algún examen de rayos X o resonancia magnética. Ojo en eso. ¿eh? Además, si te encuentras trabajando en el sector de telecomunicaciones, estos pisos te protegen de posibles descargas eléctricas que ocasionan los servidores. Y hemos instalado infinidad en clínicas, hospitales, en data centers, en antenas de telecomunicaciones, los pisos conductivos. Son muy buenos en realidad, son muy buenos. Los invitamos, ojo, los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como MelaVinil. En Instagram, arroba melavinil, en la página web www.melavinil.com y en YouTube melavinil. Ah, también en Twitter, arroba melavinil. O también nos pueden llamar al 970-825-512, que gustosamente los van a atender los del área de ventas. Les podemos ofrecer muestras. Pueden venir acá a nuestra oficina, a ver nuestro showroom y pueden encontrar todos los pisos conductivos que estamos hablando, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá, ¿no? Eh, en Melaviní contamos con la variedad de los pisos conductivos de las siguientes marcas. Tenemos en la marca Target, tenemos en la marca Top Floor, en Polyfloor y en la marca ATFLOOR. Manejamos una, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro o cuatro a cinco marcas de pisos conductivos. Eh, obviamente Target es una de las primeras marcas que manejamos, es de la Unión Europea, esos son unos pisos muy buenos y pasan todos los controles de conductividad de Minsa, Direza y Digesa, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, para estas para esas áreas de tráfico, perdón, ¿dónde nos quedamos? A ver, disculpen un momento, sino que esto es, este es el tema de transmisión en vivo. Nos quedamos en la 16, ¿ok? En la marca Tarque tenemos en la línea IQ En la IQ tenemos tres colores disponibles: el blanco, el gris, el gris oscuro y el celeste. Por, no Por ahora tenemos eso. Antiguamente teníamos en color beige y en color verde, que por ahora están descontinuados estos colores. Pero en la marca Tarque tenemos tres colores. Luego. Tenemos en la marca Top floor, tenemos cuatro colores disponibles, que es el gris, el beige, el verde y el blanco. Y en la marca Polyfloor tenemos en la línea Omega, que solamente es color gris. ¿no? gris con to bueno, todos los pisos conductivos vienen con puntitos, negros, ¿no? con puntitos negros. Y en la línea A Floor tenemos en color gris. Luego, ¿cuál es la diferencia de los pisos conductivos de los pisos homogéneos? En el piso conductivo es distinto al piso homogéneo. ¿Por qué? Porque contiene distintas propiedades en sus materiales. El piso homogéneo es el indicado en, en, estamos? En, áreas, en áreas de tráfico pesado, es resistente a la abrasión, de fácil limpieza y por otro lado el piso conductivo es un producto industrial importante porque contribuye en una gran medida a la seguridad y protección contra las descargas eléctricas. Las herramientas que se necesitan para la instalación de un piso conductivo son, primero, obviamente tienes que instalar tus zócalos o contrazócalos sanitarios, tienes que tener tu pegamento conductivo, Ahora que tenemos la marca Melavinil, ¿no chicos? Tenemos la marca Melavinil, es una nueva línea que estamos lanzando, ¿no? Pegamento conductivo Melavinil. Tienes que tener también tu pegamento multiusos, marca Melavinil o bueno, cualquier otra marca, pero de preferencia Melavinil. Eh, tienes que tener una espátula de dientes, una espátula dentada, tienes que tener tu cordón de soldadura, tienes que tener tu lámina de cobre para hacer un enmallado de cobre, tienes que tener un tira línea, una cúter, un par de cúters, bueno, un lápiz tiner, wipe y obviamente tu pistola de calor y tu pistola de soldar, ¿no? Para que soldar el cordón de soldadura. Estamos por lanzar en estos días uno, un videíto de cómo se instala el piso conductivo y el piso homogéneo. Y ya en estos días debe estar saliendo el videito cómo se instala. Para todos los chicos acá en el Facebook, los que nos siguen. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Eh, puede, ah, pueden comunicarse o escribirnos, chicos, por favor, al WhatsApp al 970-825-512. Para que nuestras asesoras de ventas nos puedan, les puedan brindar información de todos nuestros productos. Tenemos variedad de productos. Tenemos más o menos 1.800 productos. acá la vinil. ¿Qué más tenemos? Eh, no, eh, ¿dónde estamos? Perdón, Xiomara, a ver, ¿me dices? <laughs> ya. Los pasos, los pasos. Bueno, vamos a ver cómo se instalan los pisos vinílicos. Muchos mucho nos preguntan cómo se instalan los pisos vinílicos. Los pasos para instalar los pisos vinílicos es medir el área. Colocar el piso conductivo con un lápiz y la tira línea, medir el zócalo y marcar con un lápiz dónde serán los cortes. ¿no? Obviamente, marcas en la pared, marcas en el, en el piso y con el, tu tira línea y con tu lápiz. no Paso número dos, el siguiente sería eh, cortar los zócalos con una cúter y las esquinas y en la parte de atrás, luego calentarlo con una pistola de calor. ¿no? Esto es para adherir el contrazócalo, deja ese contrazócalo adherido. Luego agregas el, luego agregas la lámina de cobre luego agregas la lámina de cobre y luego agregas el pegamento conductivo luego agregas el pegamento conductivo luego de eso aplicas recién el piso conductivo aplicas el recién el piso conductivo ahora el pegamento conductivo solamente te va a servir para la parte del piso solamente para la parte del piso. Para parte de lo, la subida, para la parte que va hacia arriba, hacia las paredes, hacia los zócalos, lo que sube 10 centímetros, no te sirve el pegamento conductivo porque no tiene suficiente fuerza para soportar el peso del vinílico, si no se caería. Entonces, para en estos casos, se tiene que hacer... Con el pegamento multiusos, ¿no? que es totalmente potente, ¿no? totalmente potente. En la parte de los zócalos, todo el borde, todo el perímetro se pone con pegamento multiusos. Y a la lámina de cobre también con el pegamento multiusos. Luego se deja una mecha de la lámina de cobre hacia el pozo tierra para que pueda, este, ya el electricista, por parte de ustedes, de la clínica, o del hospital o del lugar donde estemos instalando, pueda hacer la conexión al pozo tierra, que es una conexión. Una conexión muy simple, muy fácil, es muy sencilla. Más de cinco minutos no le va a tomar. Luego, ¿qué segui ¿dónde seguimos? Por favor, a ver. Estamos en. Bueno, luego tienen que calentar. Bueno, eh, bueno, primero tienen que sobar, sobar, sobar el piso para que no haya burbujas. Luego tienen que calentar en la unión entre un paño y otro paño para que puedan abrir unos 2 milímetros aproximadamente entre la unión de un paño y otro paño, para que puedan poner un cordón de soldadura, el cordón de soldadura que nosotros fabricamos acá. Este cordón de soldadura se coloca y luego se deja enfriar. Luego de 5 minutos que has dejado de enfriar, se rebaja con una cuchilla para que quede al nivel, al nivel del piso, ¿no? Totalmente. ¿De dónde más quedamos? Ah, algunas preguntas frecuentes que nos hacen, por ejemplo, son cómo debe estar el piso antes de instalar el piso conductivo, ¿no? O sea, cómo debe estar la superficie, en realidad, antes de instalar el piso conductivo. La superficie tiene que estar totalmente lisa, totalmente lisa, lisa, lisa. No, si estuviera en falso piso, frotachado, eh, parqué, mayólica, porcelanato, tendríamos que nosotros hacer un empastado o si nos compran los materiales, nosotros les indicamos a ustedes cómo hacer el empastado ustedes mismos. Ustedes lo pueden hacer, eso es empastado pero se tiene que trabajar el piso. No se puede instalar en un falso piso, un frotachado, digamos, en un porcelanato o en una mayólica. No, no se podría instalar ahí. Luego, eh, ¿qué herramientas debo utilizar para la instalación de los pisos conductivos? Puedo aplicar... Eh, no, ¿qué herramientas, perdón? Debo utilizar para la limpieza de los, de los pisos conductivos. ¿no? Para la limpieza de los pisos conductivos puedo aplicar lo que es este, lejía con agua para una limpieza un poco de lejía y bastante agua, luego un trapo húmedo lo pasas y lo comienzas a flotar y queda impecable. Y ahora, si quieres que te quede brilloso, le puedes aplicar cera líquida también al piso, ¿no? Le puedes aplicar cera líquida. Bueno, ahora vamos a leer algunas, algunas preguntas. ¿Tienen algunas preguntas, chicos? Por favor, me pueden pasar a ver, este, Xiomara, con cuidado, por favor. Esa es lo que es, es una transmisión en vivo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Algunas preguntas? A ver, empezamos. Eh, buenas noches, de Juan Cabanillas. Buenas noches, ¿cuál es el tiempo de vida útil solamente es para un uso hospitalario? Bueno, sí, el uso, hospita el uso es hospitalario totalmente. Esto lo ponemos en salas de operaciones, salas de data center, o perdón, o salas de rayos X. Es totalmente hospitalario. Esto no podría ir, digamos, en cualquier otra área de una clínica o de un hospital. Esto va solamente en los pisos de las salas de operaciones, ¿no? Esto va en los pisos de las salas de operaciones. ¿Qué más tenemos? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ¿seguimos? Pueden preguntar lo que sea, porque en realidad esto vamos a hacerlo dos veces, tres veces por semana. Quiero, quiero que acá, este, digamos, se comuniquen con nosotros. Vamos a tratar de resolver algunas dudas en lo que podamos. Todo lo que son los pisos, no solamente pisos conductivos, que bueno, es la capacitación de pisos conductivos, sino cualquier otra consulta que puedan tener sobre algún tipo de piso vinílico o socalos sanitarios. Eh, ¿Dónde nos quedamos? discúlpame eh, Ya. Eh, a ver. Bueno, el pegamento, para comenzar, ¿dónde nos quedamos? En la 30, y 30 ¿no? En la 30, ok, señora, muchas gracias. Ahora vamos a leer algunas preguntas que nos hacen. Y para finalizar, el resumen: el pegamento conductivo que tenemos, que estamos lanzando de la marca Mela Vinil, el pegamento conductivo que estamos lanzando de la marca Mela Vinil es de un galón. Tenemos solamente presentaciones pequeñas de un galón, que son 4 kilos, es ideal para la instalación de los pisos conductivos, está de más decirlo. Es una fórmula totalmente aceptada. Y son muy buenos, ya lo hemos probado, por si acaso lo hemos probado, son muy buenos, porque contiene base de agua y PVC conductivo adhesivo, ¿no? De azulejo en, en medio del ambiente y, re, y rinde hasta 13 metros cuadrados, si no me equivoco. Bueno, puede rendir hasta 14, hasta 15, pero en realidad hasta 13 metros cuadrados rinde un pegamento conductivo de un galo. Ahora, tenemos la malla de cobre. Que la, atrás, cuenta, ¿no? Bueno, la imagen, bueno, le, me están consultando la imagen que tenemos atrás. Esta imagen, eh, perdón, este fondo que tenemos atrás es de una sala de operaciones que hicimos para una clínica, eh, que no puedo decir su nombre, no sé si quieran que lo digan, pero no sé si no van a... Eh, hicimos una clínica en Trujillo, como hace ocho años atrás, más o menos, la clínica del Grupo A1, eh, la clínica Camino Real, que está en la avenida Bolognesi. Y este fondo es una de las salas de operaciones que hicimos, una de las tres, cuatro salas de operaciones que hicimos. Eso quedó perfecto, quedó muy bien, bueno, como, como todas nuestras obras. Pero esta es una de las mejores fotos que nos, que, nos, que nos gusta, que nos caracteriza en realidad, ¿no? Bueno, ¿qué más estábamos? Ah, vamos a hablar sobre la lámina de cobre, ¿no? La malla de cobre, y bueno. Eh, la, bueno, la lámina de core les expliqué que iba a la conexión con el pozo tierra, que iba a la conexión a un corriente y se conectaba al pozo tierra. ¿no? Se hacía un enmayado y va al pozo tierra. Ahora, tenemos, ¿qué más necesitamos? Los zócalos sanitarios. Los zócalos sanitarios de 5 centímetros son los que se aplican como contrazócalos que van por detrás del vinílico entre la unión entre el piso y la pared. Son como que dan la curvatura al vinílico. Lo que pasa es que, les explico, en una sala de operaciones no puede haber este, ángulos de 90 grados. Ni en, la, ni en las paredes, ni en los pisos. Es por eso que entre el piso y la pared se coloca el contrazócalo sanitario de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, y entre la pared, y la, entre la esquina, entre una pared y otra pared, también se colocan los contrazócalos de 5 centímetros. Ahora, también nos consultan, no sé, muchos me consultan, ¿para qué sirven los puntos negros? ¿no? Estos puntos negros, no significa que sean adorno, no significa que sean diseño. Estos puntos negros no están, este, digamos, puestos por diseño o por estética. Muchos me piden, no, quiero un piso conductivo que no tenga estos puntos negros, quiero con betas. Bueno, con betas no hay, con betas son homogéneos. Los puntos negros son eh, carbón que atraviesa todo el vinílico y por la parte de atrás del piso conductivo es totalmente negro. Negro, negro total, negro total. Negro total. Entonces... Estos puntos negros atraviesan, el están en la superficie del vinílico, atraviesan el vinílico y la van hasta la parte de abajo, que es una lámina de carbón, que es todo carbón por debajo del piso conductivo, que es totalmente negro. Luego va al pegamento conductivo, luego va a, a la lámina de cobre y la descarga se va hacia el pozo tierra. De esa manera trabaja el piso conductivo. ¿no? Ahora me comentan también que si el zócalo puede ir por la parte de afuera. No es recomendable, bueno, al menos para una sala de operaciones no es recomendable que vaya por afuera. No creo que Minsa, Direza o Digesa te lo pueda, te lo pueda, este, te lo pueda pasar. No creo que no es recomendable, ¿no? Este, tiene que ir por, de, siempre por detrás del vinílico, dándole la curvatura al vinílico entre el piso y la pared y, y cuando vas a poner este, en la sala de operaciones tiene que ir también revestido con homogéneo en las paredes, ¿no? Mayormente se recomienda que vaya homogéneo en las paredes o heterogéneo y para eso también en las esquinas tienen que poner el contrazócalo. ¿Ya? Eh, ¿Se puede poner cera al piso? Sí, sí se puede poner cera al piso, se puede aplicar cera líquida, cera al agua al piso, se puede aplicar cera al agua al piso y queda totalmente brilloso. ¿no? Es más, nosotros hemos, hemos hecho, en varias clínicas hemos hecho este trabajo, este tratamiento y lo hemos dejado muy bien, ha quedado brilloso totalmente, que no tiene nada que ver con el proceso vitrificado. ¿no? El proceso vitrificado es otra cosa, el, el proceso vitrificado te dura por lo menos unos en tránsito intenso unos seis meses o, o cinco meses digamos. ¿No? semana. ¿Dónde nos quedamos, semana? Ya. Eh, los cordones de soldadura. El cordón de soldadura asegura la unión entre dos rollos, entre, perdón, entre dos paños, entre los pisos conductivos de la pared y entre la unión entre el suelo y la pared, ¿no? Digamos, este es, este es el piso conductivo, este es un paño, este es otro paño y el cordón de soldadura va en el medio, como si fuera una fragua. ¿no? Y si fuera en la pared, ese iría también en lo que es el homogéneo, ¿no? también el cordón de soldadura. Justamente estamos por mandar, por soltar un video en estos días sobre cómo es la instalación en realidad. ¿Es necesario el pegamento conductivo? Obviamente. Sin el pegamento conductivo no trabajaría. Por ejemplo, me preguntan si es necesario el pegamento conductivo. Sin el pegamento conductivo no trabajaría. No, digamos, eh, tienes que poner tu piso conductivo, tu pegamento conductivo y tu lámina de cobre. Sin esos tres productos, se podría decir, ¿ya? Sin esos tres productos no, no podría trabajar, no podría trabajar, no cumple la función. O sea, si yo le quito uno de esos tres, digamos, agregados, no podría cumplir la, ninguna de las funciones, ¿no? Entonces, también me, pueden, me, me consultan si le podemos poner zócalo de 10 centímetros. En realidad, yo les, yo les digo, muchos se confunden cuando arman los expedientes técnicos, y acá no llegan expedientes técnicos todos los días, que el, el arquitecto, bueno, los ingenieros, los arquitectos o la persona que arma el expediente técnico pide zócalo que suba el zócalo de 10 centímetros. Perfecto, está bien, el vinílico sube 10 centímetros, el piso conductivo sube 10 centímetros. Pero el accesorio, el accesorio que va por detrás es un accesorio, un cover former o un contrazócalo de 5 centímetros. El accesorio, la curvatura que va por detrás es de 5. El vinílico viene por el piso, sube por el accesorio y sube hacia la pared. En la pared se recorta, normalmente lo cortamos a 15, 20 centímetros, luego ponemos el tiralínea y ya lo cortamos a 10 centímetros que quede totalmente derecho, ¿no? Ahora, me consultan también si es necesario utilizar la lámina de cobre. Totalmente necesario. Si no utilizamos la lámina de cobre, no podríamos, no podríamos eh, digamos, no, no podría cumplir lo que es este, la conductividad. ¿De qué sirve tener el mejor piso? ¿De qué sirve tener el mejor pegamento? Tu área bien tratada, tu pozo tierra bien hecho, cuando no tienes tu lámina de cobre, ¿no? O sea, eh, tiene que ser el piso conductivo, tu lámina de cobre, tu pegamento conductivo, sin esos tres no te funciona, no te funciona, sí o sí tienes que tener los tres. Bueno, los invito a que ingresen a nuestras redes sociales para saber más sobre nuestros productos en Facebook, eh, en Facebook eh, como nos encuentran como Melavinil, en Instagram como @melavinil, en la página web www.melavinil.com, en YouTube Melavinil y en Twitter @melavinil. También nos pueden enviar cualquier consulta, cualquier duda a nuestro WhatsApp al 970 825 512 bueno tenemos unos saludos saludos para carito San carito nos está viendo saludos 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 también para Sara que nos está viendo para Marcia de Chincha saludos Marcia nos estás viendo entonces saludos para todos por favor qué más tenemos eh, bueno en Melavinil contamos con el servicio también de instalación con personal altamente calificado tenemos a los mejores técnicos del país en realidad no o sea yo les recomiendo, muchos, muchos, muchos clientes llegan acá a la oficina y compran solamente el vinílico, pero el piso, perdón, o cualquier vinílico que puedan comprar y ellos mismos lo quieren instalar. Entonces, si no tienes la, digamos, este, la capacidad, o, o perdón, no la capacidad, no, sino si no tienes la experiencia para, en, en instalación de pisos conductivos o pisos vinílicos, te recomiendo que no lo hagas. El piso conductivo es, cuesta tres, cuatro veces más de lo que cuesta un piso homogéneo. Entonces, te recomiendo que lo hagas y lo dejes en manos de los expertos. Nosotros manejamos a los mejores instaladores del país. Hemos hecho clínicas, hospitales a, en todo el país, a nivel nacional. Antenas de telecomunicación, antenas de data center, hemos hecho en todo el país. Bueno, tenemos también, obviamente, despachos a nivel nacional. Cualquier, en cualquier producto que nos solicite, pisos vinílicos conductivos o cualquiera de los casi 2.000 productos que manejamos, los hacemos despachos a nivel nacional todos los días. Todos los días salen a distintas provincias los despachos, ¿no? Y en Lima, obviamente, también. Pero también hay que manejarlo con tiempo, hay que verlo también. Bueno, si, eh, ¿qué más tenemos, Yomara, por favor? Perfecto. Eh, bueno, ¿qué más? Alguna pregunta, alguna consulta que tengan, a ver si nos tienen los chicos, los chicos de marketing. Hoy día no vamos a sortear nada, así que tranquilos, no vamos a sortear, chicos, no se, no se, no se preocupen. Tenemos alguna consulta, alguna pregunta, chicos, consulten, pregunten, porque cualquier, cualquier cosa que puedan consultarlo, aprovechenlo, aprovechenlo, porque vamos, vamos a hacer transmisiones en vivo seguido. ¿Ya? ¿de qué se diferencia un piso conductivo con un piso homogéneo? Eso ya lo, lo conversé hace un momento, ¿no? La diferencia entre un piso conductivo y un piso homogéneo. por ejemplo, en una sala de operaciones, en una sala de operaciones o una sala este, quirúrgica, en el, piso, en, la, en el piso, va el piso conductivo y en la pared va el piso, eh, perdón, el vinílico homogéneo. En el piso va el piso conductivo que va con su, con su pegamento conductivo, con su lámina de cobre y su cordón de soldadura y en la pared va el vinílico homogéneo, ¿no? Y fuera de la sala de operaciones va, eh, puede ir en pisos y en paredes el, lo que es el vinílico homogéneo o heterogéneo, cualquiera de los dos, que son antibacterianos y de alto tránsito, ¿no? Son de 2 milímetros de espesor o 2.2 milímetros de espesor. Se pueden revestir en pisos y paredes fuera de la sala de operaciones. Dentro de la sala de, una opera de operaciones... En las paredes va heterogéneo, homogéneo, y en el piso va un piso conductivo, que trabaja con su lámina de cobre y su pegamento conductivo. ¿no? Bueno, estas son algunas de las características que tenemos de los pisos conductivos. Eh, no se olviden, pues chicos, de contactarnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar haciendo videos, vamos a estar, en esta semana va a estar saliendo, como les digo, el video sobre la instalación de los pisos vinílicos. Eh, la pistola de calor, eh, me comentan para qué sirve la pistola de calor. Lo que pasa es que para algunas. para dar las curvaturas, para dar las curvaturas, se utiliza una pistola de calor, que es muy distinto a la pistola de soldar o la máquina de soldar, ¿no? Nosotros vendemos máquina de soldar, eh, la marca Leicester, pero también se utiliza pistola de calor. Esta pistola de calor sirve para ir calentando un poco el vinílico y dándole la forma que tú necesitas, ¿no? Ir calentando el vinílico, tanto sea para, su para subir los 10 centímetros de zócalo y tanto sean para las esquinas, cuando te topas con columnas, por ejemplo, hay que calentar un poco el vinílico para darle la forma, ¿no? Le vas dando la forma y lo vas poniendo ahí. ¿no? Entonces, también, chicos, por favor, no se olviden, tenemos todo lo que son las promociones. En el mes de octubre tenemos lanzado dos promociones, de lo que son zócalos sanitarios y lo que son el vinílico homogéneo bailón. Xiomara lo lanzamos a 40, creo que lo pusimos, a 40, ¿no? A 40 va a estar a 40 soles el metro cuadrado de los homogéneos solo por este mes, mes de octubre. El precio real es mucho más, en realidad, aprovechen al hacer sus pedidos. Y también los zócalos sanitarios, pues hemos dado un precio, un precio especial, un precio, pues, que no lo van a conseguir en ningún lugar. Sobre todo, sobre todo... ¿Por qué? Porque, eh, eh, digamos, el acabado de nuestros zócalos sanitarios, ¿no? los acabados que tenemos. Por ejemplo, en los zócalos sanitarios, en las promociones que estamos lanzando en octubre, los zócalos sanitarios de 5 centímetros los estamos dejando a 8 soles 50. Los zócalos sanitarios de, 8, de, perdón, de 5 centímetros a 8 soles 50, de 8 centímetros a 10 soles 80 y de 10 centímetros a 12 soles 40. Estas son unas promociones totalmente buenas. Esto hemos bajado que hay casi un 30% 40% del costo. En realidad, esta esta promoción, eh, si ustedes vieran el acabado que nosotros tenemos de los zócalos sanitarios a comparación, pues de hay otro tipo de digamos de digamos de, de empresas o que tratan de hacer o tratan de imitar estos zócalos, pues este zócalo le sale totalmente distinto al de nosotros. Nuestros zócalos sanitarios son perfectos, ustedes pueden venir, solicitar muestras, pueden venir y solicitar muestras acá, a, digamos, a la oficina, o pueden verlo en físico también, tenemos un showroom donde pueden ver todo lo que son, tenemos cinco o seis tipos de zócalos, zócalos sanitarios, zócalos laminados, tenemos eh, zócalos de madera, zócalos de aluminio, los zócalos tenemos variedad de zócalos, ¿no? Y vinílicos, pues tenemos una amplia gama de, de vinílicos, ¿no? Entonces yo los invito a que si pueden venir, vengan, nos estamos en Puente Piedra, en Lima, en Puente Piedra, en la Avenida Buenos Aires 1376. La Avenida Buenos Aires 1376. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 y media a 6 de la tarde y los sábados de 8 y media a 1 de la tarde. ¿no? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido una breve reseña de lo que son pisos vinílicos conductivos y vamos a seguir en contacto con ustedes para más consultas, más preguntas. No se olviden que Mela Viniel es tu mejor opción para tus proyectos. Saludos para todos, saludos para Miguel, saludos para Jairo, saludos para todos los chicos de la oficina, todos los chicos de la oficina. Somos un gran equipo en realidad. Bravo chicos. yeah